Really? It's disgusting. I'm not gonna, I bust my ass up there playing drums. I mean, I am just sweating, I'm beat. And for the guy in the Hollywood Hills, for his facials, his manicures, and his little boys, no, I'm not gonna play for that. The promise was made to us that by the third album, it would be a more of an equitable situation. And I was a squeaky wheel. I mean, the third album came and I was the one going, excuse me. It's the arrogance of a woman that thinks she's a goddess, really. And she's gonna come down with a pitfall. And with the book. ¿Qué paja cuando tenés que encarar a tu empleador, al patrón y decirle, no me alcanza? Y este te empieza a zanatear con que no, la situación está complicada para la empresa, para la economía, para el país, para el cosmos, para el feng shui, te tira cualquiera y vos volvés derrotado, al igual que los protagonistas de esta jornada. Por eso hoy en Faquita TV, los músicos mal pagados del metal. Date vueltita. Comodoro, se viene inminente esta fichaza y tenés que estar ahí. Venite a escabiar, papá, que te espero. What? Out of $4.4 million, the band gets $400,000? Where's the $4 million? Lawyers, accountants, and the manager. Dave Lombardo, baterista de Slayer, institución. Él estuvo desde la misma concepción de la banda. Y Kerry King ha llegado a contar de que el resto de Slayer no tenía mucha onda con Dave. Era como que estaban los tres por un lado y Dave por el otro. Bueno, cuestión, graban los primeros discos de la banda y cuando había que girar con el disco Raining Blood, Dave Lombardo se baja de Slayer. Desde la banda decían que esto se debía a que Dave recién se había casado y que le estaba pegando fuerte la pollera. Pero por su parte Lombardo contaba, estamos grabando, estamos girando y yo no tengo un mango, ¿cómo puede ser? A los pocos meses, Rick Rubin, que venía siendo el productor de la banda, lo va a buscar a Lombardo, le ofrece un sueldo fijo y logra que este vuelva a Slayer. Graban dos discos de estudio más, un disco en vivo, y Dave estaba por ser papá, entonces se encara al management y le dice, muchachos, por favor, aflojen un poco con la gira, así puedo estar en casa para recibir a mi hijo. ¿Y qué hizo el management? Agendó un tour de la puta madre, larguísimo como la mierda. Entonces Lombardo se volvió a bajar de Slayer. Su lugar sería ocupado por Paul Wostaff, quien en el 2001, después de la grabación del disco Diosito nos odia a todos, se bajó de Slayer debido a una supuesta lesión. Entonces desde la banda le mandan mensaje a Lombardo y le dicen, loco, ¿no te gustaría venir a tocar unas fechitas? Bastante escéptico, Dave arregló una plata y vio que la onda con la banda estaba todo bien, entonces volvió a Slayer, grabaron dos discos de estudio más, metieron banda de giras, y cuando Slayer se tenía que presentar en el Songway Festival de Australia, acá Dave empieza a pensar, che, hace unos cuantos años que estoy cobrando el mismo sueldo. Empieza a averiguar más o menos cómo era el movimiento de la plata y horrorizado descubre que el management se estaba quedando con el 90% de las ganancias. Entonces este le cuenta cómo venía haciendo la movida a Tom Araya y a Kerry King. Loco, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, es verdad, tenés razón, le contestan. Pero según Dave, desde el management le pusieron un billetín a Kerry King, un billetín a Tom Araya y lograron que estos dos se vuelvan en contra de Dave Lombardo echándolo de la banda. I feel bad for Dave because he made some really bad choices based on listening to some really bad advice. Este 2024 la Rolling Stone entrevistó a Kerry King y le preguntó sobre Lombardo y este contestó, para mí Lombardo está muerto. ¡Aguantá! Ronnie, I saw Vivian Campbell about a year ago. He said he was. Oh, you poor son of a bitch. Yeah? Yeah. Really? I hope he fucking dies. He's a fucking asshole. I'll never be nothing but a fucking asshole. Vos dirás, ¿por qué le tiene tanta bronca? Vamos a repasar. En su paso por Black Sabbath, Ronnie James Dio consiguió un contrato discográfico como solista. Así que cuando se peleó con Sabbath, este aprovechó el contrato, se llevó con él al baterista Vinny Appice, llamó al bajista Jimmy Vane, con quien había tocado en Rainbow, y fichó a un joven irlandés virtuoso de la guitarra llamado Vivian Campbell. Juntos armaron la banda Dio y era Ronnie James quien estaba bancando todo el proyecto. Entonces en un ensayo junta a toda la banda y le dice, muchachos, bánquenme con el tema de la plata.
hasta que lleguemos al tercer disco. Y ahí les prometo que vamos a dividir las ganancias en partes iguales. Sí, mi capital, le dijo la banda. Sacan el primer disco, éxito total. Sacan el segundo disco, éxito rotundo. Están por sacar el tercero y Vivian Campbell le dice: perdón, capitán, pero ¿se acuerda que nos prometió que íbamos a dividir la plata? Sí, 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 le dice Dio, pero escúchame, bánquenme que grabamos el disco y después hablamos. Graban el tercer disco, al cual le va súper bien. Va a arrancar la gira entonces Vivian Campbell de vuelta. Capitán, disculpe que lo moleste, pero ¿se acuerda que hablábamos de la plata cuando empieza la gira? Sí, sí, bánquenme porque la plata ahora la estoy usando para armar el tour. Vamos a tener un dragón gigante, vamos a tener láser y vamos a tener un unicornio que tira confeti por el rosquete. Cuestión que arranca la gira, la cual le va absolutamente bien. Y tipo a la mitad Vivian Campbell de vuelta le dice: disculpe, capitán, pero ¿cuándo va a dividir la plata? A lo que Dio le dice: loco, me tenés podrido con el tema de la plata. Loco, me tenés podrido con el tema de la plata. Sé dónde está tu plata. Tu plata la tiene el dragón, loco. Estás despedido. Y de acá, Vivian Campbell se va primero a tocar a Whitesnake y después a Def Leppard. Y con el paso de los años, este empezó a contar que durante su estancia en la banda de Dio, los músicos de la agrupación cobraban menos que los plomos o que el iluminador. Y según Vivian Campbell, Ronnie James nunca cumplió con su promesa porque este nunca le contó de la misma a su manager y esposa, Wendy Dio. Entonces, cuando llegó el momento de dividir la plata, en vez de hacerle frente a Wendy, terminó pasando lo que pasó. Y acá es cuando Wendy Dio toma la posta, salta y dice: discúlpenme, pero quien echó a Vivian Campbell no fue Ronnie, sino que fui yo, mamá. Porque este tipo quería cobrar lo mismo que Dio. Y acá Dio es la estrella. ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Vivian Campbell? No, dice Dio. ¿Vos sos Dio? No, entonces no podés cobrar como Dio. Vivian Campbell has always said he's cheap. I am sick to death of hearing that Ronnie was cheap and paid him $100 a week. How do you buy a Ferrari on $100 a week? Y Vivian Campbell, ¿qué hizo? Explicó cómo se compró el Ferrari. Primero, me favoreció el cambio, porque yo cobraba en dólares y el auto me lo compré en libras esterlinas. Segundo, dijo, yo vivía con mis viejos y en la gira tenía la comida y el hospedaje, entonces yo ahorré cada centavo. Y tercero y fundamental, aclaró, yo me compré el modelo de Ferrari más barato. Quien reemplazó a Vivian Campbell en Dio fue el guitarrista Craig Goldie, quien venía tocando en la banda Rough Cut, banda padrinada por Ronnie James Dio. Es más, a Craig Goldie Dio le dio hospedaje, le compró equipamiento, y cuando Craig Goldie entró a Dio, el resto de la banda no se lo bancaba, así que esta alineación en muy poco tiempo se terminó disolviendo. Vivian was gone after Christmas time and then Craig Goldie came in. And Craig Goldie now will be playing on this album, the Dream Evil album, which again was another unhappy album. Unhappy because the rest of the guys in the band weren't convinced that Craig Goldie was the right player for this band. And perhaps at the end of the day, he wasn't. I still will always give Craig the respect that he's due. He's a hell of a player. He's a hell of a musician. He deserved better than that from the people who played in this band. So I won't be part of that. They just didn't happen to like him. I do, and I think he's a great player, so what the hell do they know? Pasaron los 90, década súper difícil para Ronnie James, entonces cerca del 2000 este dijo: loco, hay que volver a las bases, a los dragones y a las espadas. Entonces volvió a convocar al bajista Jimmy Vane y en guitarra, ¿llamó a Vivian Campbell? No, llamó a Craig Goldie. Grabaron Mágica y al poco tiempo Dio ficha al guitarrista Duke Aldrich, un monstruo, un animalazo, el cual llamó la atención del Rey David, quien puso la plata sobre la mesa y se lo terminó llevando para Whitesnake. Y por esta razón Jimmy Vane se volvió a ir de la banda, porque dijo: loco, con Duke la estábamos rompiendo, nos estábamos yendo para arriba, y en el momento de la verdad, cuando Ronnie tendría que haber puesto la plata sobre la mesa para mantener a Duke en la banda, ¿qué hizo? ¿Dejó que se lo lleven? ¿Y a quién puso en su lugar? A Craig Goldie. Nah, yo me voy a la mierda. Aclaro, mi disco favorito de Dio es Dream Evil, con Craig Goldie. ¿Eh? Cuando Ozzy lo rajaron de Black Sabbath y arrancó como solista, su primer formación contaba con Randy Rhoads en guitarra, Bob Daisley en bajo y Lickerslake en batería. La banda había fichado con Jet Records, cuyo dueño era Don Arden, el papá de la manager y futura esposa de Ozzy, Sharon. Y era Don quien bancaba todas las grabaciones, los hospedajes, las giras. Al principio esto iba a ser una banda y se iba a llamar Blizzard of Oz, pero de la nada el nombre cambió a Ozzy Osbourne, y esta fue la primera señal de alerta que tuvieron Bob y Lee. Graban Blizzard of Oz, salen de gira por el Reino Unido y a los pocos meses se les pide que graben el segundo disco, y ahí Bob y Lee lo llaman a Don Arden y le dicen: che, pará, nosotros todavía no cobramos las regalías del primer disco. A lo que Don le dice: no, muchachos, ustedes tranquilos, vayan a grabar, que la plata ya llega, ya llega. Graban Diario del Loco, empiezan a armar una gira por los Estados Unidos y en un ensayo cae Sharon y les dice: muchachos, buenas noticias, nos contrataron para tocar en el Palladium de Nueva York. ¡Vamos!
Se va al toque, vuelve y le dice: muchachos, no la van a creer, nos contrataron para en la misma noche meter dos fechas en el Palladium de Nueva York. ¡Vamos! Pero Ozzy acá cuenta que Bob y Lee se pusieron a cuchichear, se dieron vuelta y dijeron: si vamos a tocar dos fechas, queremos doble paga. ¿Para qué? ¿Cómo le vas a pedir plata a Sharon? Ambos fueron echados de la banda y sus posiciones fueron ocupadas por Tommy Aldridge en batería y por Rudy Sarzo en bajo. Ozzy edita Diario de un Loco y acreditan como bajista y baterista a Rudy Sarzo y al Tommy Aldridge, cuando los que habían compuesto y grabado fueron Bobby Lee. Así que por esta falta de créditos y por las regalías impagas, estos dos le hacen un juicio a Don Arden. Muere Randy Rhoads, Ozzy saca un tributo en vivo con Tommy Aldridge y Rudy Sarzo, pero en dos de las canciones del disco los que habían tocado eran Bob Daisley y Lee Kerslake. Obviamente no le dieron los créditos y no les pagaron. Sharon se pelea con el padre, se termina llevando a Ozzy con ella, lo llama Bob Daisley y le dice: loco, ¿no te venís a componerme unas canciones para el próximo disco de Ozzy y yo te ayudo con el juicio que tenés contra mi viejo? Sí, me resirve, le dice Bob Daisley. Pero Bob cambia la metodología, le dice: no quiero saber nada con el tema de regalías de vuelta, hago una cosa, yo compongo, yo toco, vos me pagás un monto fijo de guita, yo cobro y me voy. Y así fue. De hecho, el disco Back at the Moon, el cual fue compuesto en su mayoría por Bob Daisley y por Jackie Lee, en el disco aparece Ozzy como compositor de toda la obra. And they said, how did you write all those songs by yourself? He said, with one finger on a piano. En los dos siguientes discos, Bob Daisley compuso, pero no tocó. En No More Tears, Bob Daisley sí grabó el bajo. En todos estos trabajos, el tipo se presentó, hizo su trabajo, cobró y se fue. Y a mediados de los 90, Bob Daisley se entera que en el 83, Sharon le había comprado todo el catálogo de Ozzy a su padre. Por lo cual, la plata de las regalías que Don le debía a Bob y las cuales aún no le había pagado, siempre las tuvo Sharon. En el 99, Bob y Lee le hacen un juicio a Ozzy y Don Arden, que seguía peleado con su hija, se comunica con ellos y les dice: muchachos, los voy a ayudar con este juicio, vamos a acabar con mi hija. Sharon se entera de esto y ¿saben qué hace? Se amiga con el padre. Papito lindo, mi amor. Entonces Don se baja del juicio y en el año 2002, Sharon reedita los dos primeros discos de Ozzy, saca las pistas originales de bajo y batería de Bob y de Lee y regraba esas pistas con los músicos que Ozzy tenía en ese momento, con Robert Trujillo en bajo y con Mike Bordin en batería. Bob y Lee pierden el juicio contra Ozzy. Lee contó que esto lo arruinó, el tipo terminó vendiendo la casa y a causa de esto se empezó a enfermar. En el año 2011, por la conmemoración de los 30 años de Blizzard of Oz, se reeditó el disco en una versión super deluxe y Bob Daisley se había comunicado con Sharon y le había dicho: escúchame, yo tengo muchas tomas alternativas del disco, grabaciones de ensayos, si te pinta metemos eso en la reedición y vos me das una parte de las regalías. A lo que Sharon le dijo: esta te voy a dar regalías, si querés te las compro y me las quedo, o si no, tómatelas. Y así quedó la relación entre Bob Daisley y los Osbourne. Por su parte, a Lee le diagnosticaron un cáncer de huesos terminal. En el 2019, este le escribió una carta a Ozzy diciéndole: loco, no me importa más las peleas, la plata, eso ya fue, pero uno de mis sueños es poder colgar en mi pared los discos de platino que ganamos juntos. Ozzy recibió la carta y le envió los discos de platino a Lee. Este estaba chocho con sus discos de platino y al poco tiempo falleció. El negocio de la música, muchachitos. Esto es así. Aclaro que estos informes no están hechos con la finalidad de que quemes tus discos de Ozzy, de Dio, de lo que sea, ¿eh? Es data, es información. La misma existe, la misma está. Para mí, son historias interesantes. Si te gustó el video, suscribite, mirá toda la data que te tiré, la edición, copate, suscribite y nos vemos la próxima. ¿En dónde? En Faquita TV. Copate, dale, que me quedaron ardiendo los ojos. ¡Dale!